Recordando a Macario y Felipa. Pero bueno, ¿y dónde estará mamá? ¿Y por dónde sería que mamá cogió? Porque ella estaba ahí ahora mismo. Y de ahí después viene peleando porque nos hayan puesto en los fogones. Pero si ella coge el camino real y no me da deposición en el bujío, ¿cómo yo me hago? Ah, ver ahí dónde está ella. Pues poco mejor, me oye. Mamá. ¿Qué fue? Pero bueno, mami, ¿cuáles son las cuentas suyas? Las cuentas mías son pensar. Pensar nada más, porque yo sé que me estoy rompiendo el cerebro. Pero mamá. Ya el cerebro mío está vuelto piacininingo. Pero mamá, ¿y cómo usted quiere que uno esté aquí en el bujío y de ahí después usted viene peleando porque uno dice que no hace nada? Pero si usted no le dice lo que uno tiene que hacer. Es que tengo que cavilar, es cavilando que vivo, porque contando con Macario no se puede hacer nada. Ajá, no, porque papá nada. Está duro. Oyendo todo lo que tú estás diciendo, Felipa, oyendo lo que estás diciendo. Tú no sabes cómo está el cerebro mío. No, guayte, el cerebro mío es el que está partido. Entonces. Sí, la masa cefálica mía, como que está, la masa cefálica. No, oye, lo que te voy a decir. Ya en el pueblo no se dice cerebro ni seso, que es masa cefálica que se dice para que aprenda cuando tú vayas al pueblo. Ah, bueno, oye, lo que te voy a decir. Esa tierra que queda ahí, la que yo heredé de la abuela mía, que colinda con el callejón de casa de mi compañero. Ahí no se dan ni las maldiciones, Felipe, ahí no se dan ni las maldiciones. Por eso yo no he sembrado nada en esa tierra, porque ni las maldiciones se dan ahí. Bueno. Pues esa tengamos que venderla. ¿A quién se le va a vender? ¿A quién se le va? ¿Quién es que va a comprar eso? Aguaita, cualquiera. Mira, Rupeito, me dicen a mí que se sacó de que 3 pedacitos del premio. ¿Rupeito? ¿Rupeito se sacó? Sí, Fonsa Viña me lo dijo. Así no es que a él le vamos a vender la tierra. Quiera él o no quiera. Tú vas, o si él viene aquí, tú le dices que tú te soñaste, que en esa tierra, que tú te soñaste, que un muerto, que tú te pasaste la noche soñándote con un defunto, que tenía una botija enterrada en ese sitio, ¿tú sabes? Y que eran todos 11 en oro, ¿tú sabes? Sí. Y que tú estás por sacarla. Que tú la vas a sacar. A lo mejor yo voy a la noche y les hablo como inmuerto. Yo les hablo como inmuerto. Para que no. Sí, bueno. Primero, para que vengan ellos. Buena idea. Sí, yo voy y les hablo como inmuerto. Ajá. Entonces tú esta noche. Sí. Esta noche no. O mañana. ¿Qué te parece? Mañana. Esta noche. Tú vas y les hablas como que eres el defunto. El que tiene los cuartos enterrados ahí. ¿Tú sabes? Porque así no es mejor. Mamá, ¿y usted cree que papá va a hacer bien esa voz de muerto? Sí. ¿Y que Rupeito se lo va a creer? Pero eso parece un muerto, un defunto. Eso, mamá, déjese de estarle poniendo nombre a papá, que usted sabe cómo es papá. Y si papá la escucha, entonces se va a enredar y mal la cabulla. No, ¿tú crees? No, usted sabe cómo es él. Yo voy a decirle, voy a hablar como está muerto. Pero como que era... ¿Y que quién era el muerto? ¿Qué le entiende? Un español. Ah, que era que esa tierra era de un español. De un español que vivió ahí. Sí. ¿Tú sabes? Sí. Y que dejó todo su tenero, lo dejó en Felipa, ahí, que son 11. Felipa, ¿no? Pues tú vas conmigo porque yo, pero tú nos hablas, porque no, yo le tengo miedo a los muertos y entonces se trata de un muerto. Sí, sí. Son aproximadamente las 12 de la noche. Macario. Cállate. Levántate para que vamos ahora. Ahora sí, que está la noche pesada, que está buena. Vamos caminando. Entonces yo voy a decirle. Que nadie se dé cuenta. Yo le voy a decir a ella, a él. A ella, decíselo a ella. A él, que tú te vas a elegir. ¿Y cuánto le pido si me dice que la va a comprar? No, después, eso viene y mañana de día a proponértelo. Ajá. Tú ahora lo vas a poner nada más en... Cuidado. Estamos cerca. Espérate, déjame ver. Cuidado con ese palo, cuidado con ese palo, que te tropieza. Ay, Jesús, tan oscuro que está. Son las 12, como las 12 de la noche. Deben de ser las 12, sí. Acuérdate el lucero, donde está medio. El lucero está medio. Camina, atraquemos. Atraquemos, no vaya a ser. Espérate. Aquí, a la ver la puerta. Aquí queda el aposento. Sí, el aposento queda ahí, la cama. Sí, pues ahora tú les hablas. Rupeito. Ay, se están meneando. Rupeito,
Prendieron la luz. Pero bueno, ¿quién es que me está llamando? ¿Quién es que me está llamando? ¡Fonsa! ¡Fonsa! ¿Cómo? ¿Quién es que me está llamando? Yo, las voces salen de afuera. Yo no sé quién es. Ay, yo, un muerto que yo me morí. Hace 30 años que yo me morí. Pues hace 30 años que te falleció. ¿Y qué anda buscando? ¿Qué es lo que quiere? Que esa tierra... Yo quiero venderla, aquella tierra que para que se la compren a Felipa y a Macario, que ellos la heredaron, que en el tronco de un taramindo hay una botija de mucha onza española. Entonces usted queda así, que usted no la queda ahí a nosotros, ¿no, verdad? Eso es lo que usted queda así. Eso mismo, que se la quiero dar a ustedes. Pues entonces nosotros vamos a ir mañana allá donde Felipa, a ver en cuánto ella nos la va a vender. ¿No, verdad? Eso es lo que deben hacer, en cuanto ella se la va a dar. Ella no le va a pedir mucho. No. Yo me voy entonces, pero compren la tierra para que se salven. No se apure, que mañana, si Dios quiere, nosotros vamos a arreglar eso con ella y lo vamos a sacar de pena. Ay, Felipa. Camina, Macario, camina, ven por aquí. Camina por aquí, que apagan la luz ellos ya. Felipa, se han tragado la píldora. Se la han tragado. Camina por aquí. Mañana temprano, tú vas a ver que van ellos a comprarnos los tierras. Mañana van ellos a decir. Vaya de mañana. Felipa, venga acá. Cuando él vaya a llamarte, sí. Felipa, ven acá. Te va a decir, Felipa, ven acá. Sí. ¿Te crees que tú no sabes todo lo que? No, yo lo haría, pero yo sé hablar mi asunto. Si yo sé más que tú. Bueno. Ay, María Santísima, Siriaca. Siriaca. Señora. ¿Colate y café? Adiós, ya el café está colado. Ya son como las 7, ¿no, verdad? Todavía no son las 7, todavía te curo. Pero ¿cómo que no han venido esa gente? Mamá, y ellos quedaron en venir aquí. Ellos, guay, está casi quedan de venir. Ellos quedan de venir, Siriaca. Mamá, véalo allá donde viene. El rey de Roma, cuando mama, lo mientan a Soma. Déjeme, yo no estoy aquí, mamá. Sí, vete, el rey de Roma. Felipa, yo me voy a ir para que tú me llames después cuando yo venga. Sí, yo te llamo. Ahí viene. Cállate. Hasta tú lo más desentendía. Ah, no, yo me hago que no sé nada. Y que tú no quieres vender. Pues yo no la quiero vender. Es una herencia. Sí, señor, tú verás. ¡Saludos, señores! ¿Y aquí cómo están? Así, ¿no? ¿Cómo hay tiempo, un chinchín? ¿Cómo está tu Fonsa? Yo estoy bueno, gracias a Dios. Ay. ¿Y esa realeza ustedes tan temprano por aquí? Pero siéntense, entren y siéntense por aquí. Adiós, Carrupeito, le cogió desde temprano, dijo que viniéramos, que tenía que hablar contigo. Ajá. ¿Con quién? ¿Conmigo? Sí, con los dos. Bueno, ya venía porque yo quiero hablar con los dos. Nosotros estábamos imaginando anoche que nosotros queramos comprar una tierrita. Usted sabe que no sea mucha. Que no sea mucha. ¿Ustedes quieren comprar tierra? Ah, bueno, ya Felipa tiene una herencita ahí del español que era bisabuelo de ella. Pero yo no la vendo porque esa es una tierra muy, muy fértil. Pero vea que yo pasé por ahí, yo no vine a sembrar en ella. Una mata de taramindo lo que hay ahí en la tierra esa. Sí, esa tierra, eso es como bendición de Dios. Todo lo que se siembra ahí. Sí, porque se ha sembrado. Nosotros no hemos sembrado en estos días nada ahí. Feliz para que quería ahora sembrar ahí unos frijoles, qué sé yo, blanco, una cosa así. Yo quería sembrar todo eso. Entonces, porque esa sí es buena tierra. No sé cómo Macario no quería aprovechar esa tierra. Porque me ha faltado tiempo, Felipa, que me ha faltado tiempo a mí. Bueno, yo sé que si ustedes nos hicieran el favor de vendérnosla, sí. Nosotros le pagamos mejor que otro que venga. ¿Por qué? Que nadie quiere vender su tierra por aquí, quiere vender tierra, pero esa tierrita ustedes no están haciendo nada con ella ahí más que... Y nosotros también lo ayudamos, cuando nosotros disfrutemos de ella también lo ayudamos. Bueno, Felipe, había ver, tú eres la... Pero Macario, yo soy casada contigo. Yo soy casada, pero tú eres la heredera. Tú fuiste que heredaste. Pero tú eres el marido mío y tú eres el que dispone, ¿no, verdad? Sí, pero dile el precio, entonces, en cuanto que tú la das, entonces.
Yo se la voy a dar en 500 pesos. ¿Un 500 pesos? Uh-huh. Está barato. Está barata, Felipa, está barata. Ve que esa tierrita... Póngale 600, casa, sí. Póngale 600 pesos. No, yo le voy a dar y nosotros le vamos a dar. Fonsa, ¿qué te parece, Fonsa? ¿Qué te parece a ti? A mí me parece que estaba bueno en los 500. Me parece a mí. Eso creo yo también. Sí, pónganlo en los 500 pesos, que se la vamos a pagar de una vez. Bueno, si he pagado de una vez, si ustedes lo caigan. Bueno, si lo caigan. Ajá, pásenme. Eso sí, yo caigo los cuartos aquí. Juntamente 500 pesos caigo aquí, 500 pesos. Bueno, pues pásenme. Recíbelo, Felipa, recíbelo. Recíbelo tú, no eres el macho. Deje ver. Tú no eres que lleva los calzones, recíbelo tú. Pase el paquete de papeletas, mira, ve de cuántas son, Felipa. Yo no conozco esos números. Son de a 20, ahí hay de a 20. Uh-huh. Ah, bueno, sí. Hasta de a 2 hay papeletas ahí. De 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 y 100. 5 de a 20 son 100 pesos, ¿verdad? Sí, sí. 5 de a 20 son 100 pesos. ¿Y 10? Sí, sí, está bien. Ya lo conté, está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, cójalo, pues tómalo. Sí, espérate. Bueno, pues entonces nosotros ya contratamos eso. Espérese para hacerle un papel. Es que yo soy muy legal. Sí, ya no, Felipa, un Siriaca. Señora. Pásame un lapito y un pedacito de papel. Para yo hacerle un recibo como que recibimos. Y que ya esa tierra no pertenece a nosotros. Que no pertenece a nosotros la tierra ya. Le vendí al señor Ruperto. Espérate para que me vayan diciendo. Díganme ustedes. Dígale, papá, que usted que está haciendo su negocio. Bueno, a mí me dicen Ruperto. Celedonio. Bueno. Celedonio me apellido. Ruperto Celedonio. Espérate. Sí. Yo, Felipa Guzmán de Malapunta. Hago contai. Y bueno. Cuenta. Ajá, y cuento. Que le ha vendido a Ruperto Celedonio. Siga, mamá, siga. 70 tareas de tierra. No, son 70, Felipa. No son 70. No me tuve, Macario, que después se me ve y hilo. Son 70, ¿no? ¿Dónde está la mata de Taramindo? ¿Para que no pueda? ¿Dónde está la mata de Tamarindo? Hasta donde está la mata de Taramindo. Está puesto aquí, sí, ¿verdad? Sí, está bien. Que colinda con la mata de Higuera también. Ah, sí. Pues la suma de 500 pesos. Deje ver, mamá, como usted le puso la barriguita y 5. Déjame. Está bien. Sí, está bien. Que él me ha pagado en el mismo momento. Firma, Felipa Guzmán, me la apunta. Firma Siriaca también. Yo también, mamá. Sí, también, pasó tu firma ahí. Y firma tú, Macario. Para estar más adelantado. Para que sepan que yo no profeso de mala fe. Así la misma, mamá. Ya, pasa, para yo poner mi firma también. Bueno, con una crucecita lo voy a poner. Yo no escribo bonito, pero le pongo una crucecita. Usted le va a poner cruz, papá. Así era ya. Ponle la seña de Giñales. Mami, de que usted se monta y lo veo. Téngate caibón, entonces, para que le ponga. Las originales, sí, también. Pues somos muy legales, nosotros somos gente muy legales. Pues pásese la mano. Nosotros lo sabemos, aquí tiene usted su documento, Ajá. Así una vez que ya usted sabe que con eso ya ustedes pueden hacer y deshacer. Y nosotros ahora nos vamos para la cocina, que allí es que vamos a bailar ese merengue bonito que le llaman el rollo. Recordando a Macario y Felipa.